Ciencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Yo soy de Zaragoza, Antioquia. Nací el 3 de enero de 1972. En estos momentos tengo 41 años. Soy hijo de Ofelia Arboleda Ortiz y de Guillermo Jaramillo Hoyos. Es una mezcla entre antioqueños y caldenses. Mi papá es de Pensilvania Caldas, de descendencia española, y mi mamá es de Concordia y toda la vida ha sido del campo. Hasta los 7 años viví en Concordia. En Concordia fue buena porque tuve la oportunidad de compartir con todos mis primos, mis tíos, por parte de la familia de mi mamá. Disfrutaba mucho las navidades de allá, porque en ese municipio le dan mucha importancia a la Navidad y a darle celebraciones a los niños. Es algo que recuerdo mucho de cuando estaba pequeño. Compartíamos mucho en familia con los abuelitos y todos los diciembres nos íbamos y la disfrutamos bastante recibiendo los aguinaldos y nos llevaban a misa. Por ahí como a los 10 años llegamos a Bolívar. Mi papá fue comandante de la policía y él trabajaba en Bolívar y nos llevó para allá. Casi siempre vivíamos con mi mamá, porque mi papá, por la profesión, se mantenía mucho de un lugar a otro. Entonces era muy incómodo mi papá y mi mamá tenernos a nosotros. En esa época éramos 3 hermanos, Hilda, Yesid y yo. Y era muy incómodo llevarnos en todo momento, cada 6 meses, cada rato que los trasladaban, llevarnos de un lugar a otro. Entonces ya después, como a los 10 años, o por ahí a los 9 años, nos llevaron para Ciudad Bolívar y allá fue donde hice el primero, segundo de escuela. Recuerdo mis primeros maestros, fue doña Gloria y también fue doña Estela. En Ciudad Bolívar estudié danza y teatro en esa época. De la secundaria recuerdo que era una persona muy activa, con mucho liderazgo. Me gustaban mucho las danzas, la recreación, el deporte, y me ha gustado mucho compartir con las demás personas. Reconozco de que fui indisciplinado, pero la indisciplina fue por cuestión de... tengo problemas con la risa. Cuando me dan muchas ganas de reírme, me es muy difícil controlarlo. Entonces, ese más que todo fue como la parte más dificultosa en la secundaria. ¿Qué recuerdo yo mucho de la secundaria? De la secundaria recuerdo mucho la participación con la comunidad. Es una persona muy trabajada con la comunidad. He tenido muchos talentos. Entonces, cuando una persona tiene muchos talentos, es muy buscada por los mismos compañeros, por los educadores, por la parroquia, por la acción comunal, por todas las entidades para poderle a uno solicitarle en ayuda. Eso recuerdo mucho yo de la secundaria, que se presentaba mucha dificultad con la institución y con el resto de las entidades, porque he sido una persona con muchos talentos y con muchas oportunidades para brindarle a toda la comunidad. Entonces había muchas dificultades porque querían que yo estuviera en un programa y en el otro y el tiempo no me alcanzaba. Eso lo recuerdo mucho yo de la secundaria. Y una vez nos llevaron a todos, esto es una historia, una anécdota, una vez nos llevaron a todo el colegio a un programa, a un cafetal, a recolectar café. Y para unos fondos, para una necesidad del colegio. Y yo recuerdo que
nosotros le hicimos una maldad muy pesada a la educadora, a la profesora encargada de nosotros. Le escondimos la alimentación y les botamos el café. Pues es cuestión de juventud, sé que no está bien, pero eso hace parte del crecimiento del ser humano. Son muchas las cosas que en la vida yo he querido hacer, o que ya he hecho hasta el momento. Por ejemplo, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la actuación, me gusta la recreación y jugar con niños. Me gusta mucho la proyección comunitaria. De hecho, cuando yo salí del bachillerato, de la secundaria, fue con énfasis en sociología, ¿sí? La sociología es, pues, digámoslo así, ciencias humanas, el trabajo con la sociedad. Entonces, cuando una persona que tiene muchos talentos, dotado por tantos talentos, por tantas cualidades, cuando uno es muy, muy expresivo, uno quiere trabajar con toda la entidad, pues y los grupos de una comunidad. Entonces, al salir del bachillerato, seguí esa proyección, formando grupos de teatro, trabajando con reinas, trabajando con modelos, preparando niñas de acá para Ciudad Bolívar, para el Reino de las Fiestas del Arriero, trabajando también con la tercera edad, con grupos juveniles, colaborándole mucho a las personas necesitadas, a las personas especiales, enfermas, que no tienen quien les colabore y quien les dé una ayudita cuando están enfermas. Yo tuve la oportunidad como a los 20 años, ya trabajaba la belleza, la peluquería, la fitocosmetología. Entonces tuve la oportunidad de irme para Medellín y trabajar con preparadores de reinas, preparadores de modelos. Tuve la oportunidad de trabajar y de aprender en una agencia de modas, Pasarela Models. Y a partir de allí es donde veo yo de que descubro muchos talentos en la parte de pulir una mujer para llevarla a un tablado en un evento de belleza. Como decir, al reinado de señorita Ciudad Bolívar, al reinado de la señorita Suroeste y al reinado de la señorita Antioquia, que una niña que preparé yo quedó de virreina al reinado de señorita Antioquia. También quedó una reina departamental del turismo y la ganadería. También tuve una época de los 20 años a los 28 años, fui modelo, ¿sí? Fui modelo con una cadena de almacenes del suroeste y en Medellín también, por Laureles. Pero tuve una enfermedad y subí de peso y por estar indispuesto, enfermo, me echaron. Esa es la verdad, me dijeron que ya no me necesitaban más. En la parte cultural, he trabajado mucho con la Casa de la Cultura, con la Administración Municipal, con los alcaldes que han existido en los periodos anteriores. He trabajado con el hospital, he tenido la oportunidad de trabajar con todas las entidades de acá. He trabajado mucho con la colonia y soy el presidente, hasta el momento soy el presidente del Comité de Belleza y de Cultura del Corregimiento desde hace 25 años. Desde los 15 y 16 años estaba yo ya trabajando con la comunidad, con eventos culturales, con eventos de belleza, recreación, deporte. Entonces, las puertas están abiertas por si otra persona quiere hacer lo que hasta el momento yo he hecho. Sí, uno no puede como sentarse en un trono y quedarse para toda la vida como semilla. Uno debe entender de que hay personas que vienen y de que uno tiene sus 15 minutos y ya hay que darle el espacio a las otras personas. Uno debe dejar legados. Hasta el momento yo no he dejado legado con personas acá en la belleza, en la cultura, porque San Gregorio es escaso de estos talentos,
¿sí? Le da más importancia a otras cosas. Lastimosamente, pues, es triste decirlo, acá onda mucho, digámoslo así, las personas muy desocupadas, que les gusta mucho parrandear, les gusta mucho las rumbas, el traguito, y son pocos culturizadas, estudiadas. O sea, lo que pasa es que el ser humano anda en un proceso. No se puede comparar y no puede ser lo mismo de cuando uno está de 14, 15, 18, 20 años. Uno está pasando por muchas experiencias. Allá cuando uno llega a 40, 41 años, ya uno ve las cosas muy claras, ya uno es muy objetivo y ya uno sabe qué es lo que quiere. Y dos veces no vuelve a caer uno en las mismas dificultades, en los mismos problemas. Por eso es bueno de que el ser humano en su adolescencia experimente todo aquello de disfrute de juventud para cuando ya llegue a sus años más arribita, la persona pues sepa qué es lo que quiera. Lo del estar en la ciudad fue porque quise prepararme en lo que me gustaba, ¿sí? La belleza, la cultura, la recreación, todo este cuento del talento humano. Y lo logré con James Peluquería, con Dafani, que son agencias de belleza, con Dafami, con James Peluquería, con John Peluquería, con Pasarela Models, con Marcel Franz, y con otras entidades que ofrecen programas muy buenos de belleza. Al ya aprender esto, creí conveniente estar en estos lugares donde lo necesitan tanto a uno. Lugares que requieren mucho de asesoría en belleza, ¿sí? Lugares que requieren mucho de cómo una mujer pulirse y mejorar un poquitico su aspecto personal. No solo su aspecto personal, sino también en su interior como persona, pulirla un poquito. Entonces, al ver la necesidad de que en esos corregimientos y en los municipios hace falta asesorar un poquito a las personas, pues es donde llega como esa iniciativa de buscar estos lugares. Mi trabajo está para hacerlo en una ciudad, pero como no me gusta mucho la ciudad, no me gusta el ruido, me estresa la congestión de la ciudad, el humo, los carros, los atracos y las personas que hacen daño. Entonces busco estos lugares donde se disfruta mucho de la naturaleza, de los pájaros, en compañía de la familia, de los amigos y de buenos recuerdos de cuando uno estaba pequeño. Yo considero de que uno está donde uno desea estar. Ya tuve la oportunidad de estar muy joven, de disfrutar, como disfruta todo joven. Ya ahorita pues estoy descansando con mi familia y con todas las personas que lo ven crecer a uno. Y de verdad de que me siento muy cómodo acá donde estoy. Más adelante voy a seguir con los programas de cultura y de belleza. Por eso le estaba pidiendo al canal de Apacibol que nos brinde bastante ayuda. Que no sea nada más en esta vez que vengan, sino que vengan constantemente, que estén respaldando y que estén ayudando a la comunidad con sus grabaciones y mostrando mucho el corregimiento de Alfonso López. El corregimiento de Alfonso López es un corregimiento que está con las puertas abiertas, ¿sí? Para demostrar la calidad de las personas, para darles mucho de sus programas culturales, de sus programas de belleza. John Jairo se ha caracterizado en el pueblo por sacar adelante la cultura. Desde que tengo experiencia, pues desde que yo me conozco prácticamente, lo he distinguido por el arte de la belleza. Ha sacado diferentes fiestas de modelaje. También le gusta integrar mucho a los niños. Inclusive hemos hecho eventos juntos
donde yo proyecto una película para los niños y él se dedica a hacer empanaditas, le damos empanaditas, crispeticas, fresquitos. Entonces es un arte muy bonito que no tiene reconocimiento en dinero, pero lo hace él por el amor hacia el proyecto de la comunidad. Yo normalmente me levanto a las 6 de la mañana y lo primero que hago es colocarme a rezar. Es algo muy, muy mío. Me tomo un café, salgo a caminar con mi mamá, después organizamos el desayuno y después me gusta mucho consentir mi jardín, estar en mi casa y leer, escribir. Voy a la iglesia, hago oración. Ya después, cuando en mi casa tengo la oportunidad de compartir en familia, de recibir el desayuno y el almuerzo, ya me vengo para mi negocio y siempre empiezo trabajo en mi peluquería a la 1 o 2 de la tarde hasta las 7 o 8 de la noche. A veces en la noche me tomo unos tragos y me fumo un cigarrillo o dos. No siempre todo debe ser lindo lo que uno debe hablar. También debe decir cosas que otras personas las ocultan. Sí. Me gusta a veces tomarme las cervecitas. Lo hago muy solo. Muy solo porque la verdad es que hoy en día es muy difícil encontrar personas muy cuerdas para tomarse los tragos. Ese es un día mío. Un día de un café por la mañana, en compañía de mi mamá, mis hermanos, desayunar. Eso sí, disfruto mucho cuando despierto, disfruto mucho del sonar de los pájaros, el ruido de los pajaritos, del aire, la frescura de la mañana y ver el sol. Y una mañana para mí es una mañana como un regalo de Dios. Entonces por eso hago oración y le doy muchas gracias a Dios visitándolo en la iglesia, visitando el Santísimo para agradecerle. Ese es un día mío, un día de mucha oración, de un buen desayuno en familia, de salir a caminar y trabajar en mi negocio. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quieres.